en punto de las seis de la tarde de este miércoles, alumnos de la universidad autónoma agraria antonio narro, universidad autónoma de coahuila, integrantes de la diócesis de saltillo, jóvenes, lagartos y asociaciones civiles se dieron cita en la plaza de armas para iniciar una marcha por los desaparecidos en ayotzinapa. los manifestantes portaron velas blancas, fotografías de los jóvenes y carteles con frases de protesta. también enviaron muestras de apoyo hacia los familiares de las víctimas. unirnos a la indignación nacional e internacional por, por la masacre que se ha llevado a cabo el 26 de septiembre, en, en, la, en la memoria eh, a los desaparecidos y en memoria a los que han sido asesinados. La marcha se desarrolló de manera pacífica, sin embargo, no fue silenciosa como al principio se dijo. Conforme iba avanzando, se unieron más personas y gritaban exigiendo justicia para los 43 jóvenes y sus familias. El evento concluyó frente a la normal superior del Estado como forma simbólica. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Diego Obregón.